tarde de invierno. En ningún momento le pregunté nada, porque advertí que quería estar solo consigo. Miraba a los costados del camino como un pepenador, como si buscara un objeto perdido. O tal vez era esa su manera de recordar. Cansado o desalentado, me pidió sin palabras que lo ayudara a acostarse. Lo hice sin tratar de disuadirlo, a pesar de no haber ningún lugar próximo libre de guijarros y de un intenso frío húmedo, resto de una nevada reciente. Puse mi abrigo en su nuca y apoyé su bastón en una piedra. No parecía estar incómodo. Su gesto era a la vez plácido y triste. Su cuerpo anciano se integraba en perfecta armonía con la naturaleza ausente del invierno. Deslizó muy despacio los dedos por la tierra muerta. Su respiración se pausó, entrecerró los ojos, los cerró del todo. Sus labios se abrieron apenas. «Valeria», dijo con esfuerzo pero con claridad. Parecía no haber pronunciado ese nombre desde hacía muchísimo tiempo, como si hubiera llegado de otro mundo, intacto y prohibido. Lo ayudé a incorporarse y le devolví el bastón. Volvimos en silencio. Anochecía cuando entramos en la casa.